Bienvenidos a Tejiendo con Merry Cardiel. El material que vamos a utilizar es hilaza la bolita. Cada bola o madeja contiene 50 gramos, 110 metros y es 100% de algodón sin mercerizar. Vamos a utilizar este color aqua, este que es color tabaco y voy a utilizar un color beige, que va a ser este. Aquí dice, bueno, aquí me muestra que se teje con gancho del número 2, 2 y medio o 3. Yo voy a utilizar un gancho o crochet del número 2.2 milímetros. Y es de la marca Omega. Empezamos. Vamos a empezar con un nudo corredizo y vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. En la primera cerramos con un punto deslizado y subimos con una cadena y aquí va, adentro del circulito vamos a tejer 12 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y aquí en el primero, en la primer medio punto que tejimos, vamos a cerrar con un punto deslizado. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a hacer dobles varetas. Agarramos dos lazadas y en la siguiente cadena vamos a hacer una doble vareta. Dos lazadas y tejemos otra doble vareta y tejemos aquí 1, 2, 3, 4 cadenas y en la siguiente cadena o medio punto tejemos un medio punto. Continuamos otra vez, 1, 2, 3, 4 cadenas, una doble vareta, otra doble vareta en el siguiente medio punto y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas y un medio punto en el siguiente medio punto. Volvemos a repetir, 2, 3, 4 cadenas, doble vareta, doble vareta en el siguiente medio punto y cerramos con 1, 2, 3, 4 cadenas y en el siguiente medio punto un medio punto. Volvemos a repetir, 1, 2, 3, 4 varetas y doble vareta. Continuamos con otro doble vareta y 1, 2, 3, 4 cadenas y en la siguiente cerramos aquí con un medio punto y brincamos aquí a este otro para hacer un punto deslizado. Tejemos una cadena y aquí cortamos nuestra hilaza. Así es como nos tiene que quedar la primera parte. Ah.
Aquí vamos a cambiar de color de hilaza. Dejemos aquí un nudo corredizo y contamos aquí una, dos, y en la tercera cadena vamos a tejer aquí un medio punto. Continuamos aquí con una, dos, tres, cuatro cadenas, doble lazada, y vamos a tejer aquí una doble vareta, dos lazadas, y saltamos a la siguiente doble vareta y volvemos a tejer aquí una doble vareta. Continuamos con 1, 2, 3, 4 cadenas y brincamos aquí en esta vareta, en la primer cadena, para tejer un medio punto. Subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a tejer aquí adentro de esta vareta una doble vareta, otra doble vareta y otra doble vareta. Tenemos que hacer en total 3. Después contamos aquí 1, 2, 3 cadenas y tejemos un medio punto. Subimos con 2, 3, 4 cadenas y vamos a tejer una doble vareta. Continuamos con una doble vareta y 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a tejer aquí en esta vareta, en la primer cadena, un medio punto. Subimos con 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a tejer adentro de esta vareta una doble vareta, dos dobles varetas, tres dobles varetas, y aquí vamos a contar 1, 2, 3 y tejemos un medio punto. Subimos aquí con 1, 2, 3, 4 cadenas y volvemos a repetir aquí otra vez. Una, y en la siguiente, dos, dobles varetas, una, dos, tres, cuatro cadenas y un medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas y vamos a hacer aquí adentro de esta vareta tres dobles varetas, una, dos, tres, y contamos aquí 1, 2, 3 y un medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas, una doble vareta, otra doble vareta, y vamos a tejer 1, 2, 3, 4 cadenas, y aquí en la primera cadena de la vareta tejemos un medio punto. Continuamos con 1, 2, 3, 4 cadenas. Tejemos aquí adentro una doble vareta. En la siguiente, otra doble vareta y otra doble vareta. En total tienen que ser 3. Y 1, 2, 3, y aquí vamos a tejer un punto deslizado, tejemos una cadena y cortamos aquí nuestra hilaza. Y aquí ya queda terminada la segunda parte. De color de hilaza, tejemos un nudo corredizo. Y en esta esquina
contamos 1, 2, 3 cadenas y tejemos aquí un medio punto. Tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a tejer aquí una doble vareta. En la siguiente, una doble vareta. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Y aquí en esta vareta, en la primer cadena, vamos a tejer aquí un medio punto. Continuamos con una, dos, tres, cuatro cadenas. Y adentro de esta vareta vamos a tejer tres dobles varetas. Una, dos y tres. Y contamos 1, 2, 3 cadenas y tejemos un medio punto. Volvemos a subir con 2, 3, 4 cadenas y vamos a tejer aquí una, dos y tres dobles varetas. Y contamos aquí 1, 2, 3 y cerramos aquí con un medio punto. Esta es la esquina y en medio va a quedar aquí 2. Aquí va a quedar una esquina, aquí tenemos que sacar 2. Aquí la otra esquina tenemos que sacar 2 grupos de 4 triples varetas, otra esquina y aquí 2. Volvemos a levantar aquí con 2, 3, 4 cadenas y aquí vamos a tejer 2 dobles varetas, 1 y 2. Tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas y en la primer cadena de la doble vareta tejemos un medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas y adentro de esta doble vareta vamos a tejer 3 dobles varetas. 1, 2 y 3. Contamos 1, 2, 3 cadenas y tejemos un medio punto. 1, 2, 3, 4 cadenas y vamos a tejer aquí 1, 2 y 3 dobles varetas. Y contamos 1, 2, 3, 4 y aquí tejemos un medio punto. Miren, aquí quedaron 2 juegos de dobles varetas y una esquina. 2 juegos de doble vareta, una esquina. Y así vamos a continuar alrededor. Aquí viene para hacer una esquina como esta. Después 2 juegos de doble vareta, una esquina. Y terminamos con 2 juegos de doble, de 4 dobles varetas. Y aquí terminamos con 3 dobles varetas y 1, 2 en la tercera cadena, tejemos un punto deslizado, tejemos una cadena y cortamos aquí nuestra hilaza. Y así es como nos va quedando nuestro granny o cuadro. Vamos a cambiar ahora otra vez de color de hilaza y tejemos un nudo corredizo y en la esquina vamos a contar otra vez 1, 2, 3 cadenas y aquí vamos a tejer un medio punto, 1, 2, 3, 4 cadenas. Tejemos una doble vareta,
continuamos con otra doble vareta, tejemos 1, 2, 3, 4 cadenas y en la primer cadena de esta doble vareta vamos a tejer un medio punto. Continuamos con 2, 3, 4 cadenas y adentro de esta doble vareta vamos a tejer 3 dobles varetas. 2 y 3. Contamos 1, 2, 3 cadenas y aquí tejemos un medio punto. Continuamos con una, dos, tres, cuatro cadenas y vamos a hacer aquí una doble vareta en la siguiente, una doble vareta y en la siguiente otra doble vareta. Y volvemos a contar una, dos, tres cadenas y tejemos un medio punto. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Tejemos una doble vareta, una doble vareta, una doble vareta y contamos 1, 2, 3, 4 y un medio punto. Aquí está la esquina, son 3 ahora, primero 1, 2 y ahora 3 juegos de 3 grupos de 4 dobles varetas y aquí vamos a tejer ahora, subimos con 4 cadenas, 2 doble varetas en esta un medio punto y aquí vamos a tejer 3 dobles varetas y vamos a formar otra vez este grupo de 3, vamos a tejer una esquina, otra vez 3 grupos, una esquina y 3 grupos. Así vamos a continuar alrededor de nuestro grano. Terminamos aquí en la tercera cadena con un punto deslizado, una cadena y cortamos nuestra hilaza. Y aquí ya queda terminado nuestro grano. Vamos a esconder nomás bien la así, nada más escondo así rápido y aquí queda ya terminado. Podemos hacerlo también más grande, igual sigue el mismo procedimiento. Aquí está el color rojo, verde y amarillo y aquí está este otro. Espero les haya gustado mi video y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.